Bueno, saludos a nuestro octavo capítulo de la batalla por la Universal. Hablan los misólogos, hemos tenido, pero unos invitados de lujo. Si ven que no hablamos hoy de su candidata, verifiquen en el canal aquí de Miso Latino, que puede ser que ya hemos hablado de esa candidata. Igual estamos cubriendo todos los días para que puedan conocer esas 86 candidatas. ¿Cómo lo estamos haciendo? 6 candidatas por misólogo o comentarista y ellos escogen 2 candidatas para ese top final que vamos a hacer entre todos esos misólogos. Pero esta idea se le ocurrió a quien me invitó como coanimador y él es Miso Latino. ¿Cómo estás, Miso? Hola, hola, mi querido Joe. Muchísimas gracias por esa introducción y gracias a todos por conectarse acá a este nuevo episodio que estamos haciendo de la batalla por la Universal. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Conociendo las 86 candidatas que estarán disputándose la nueva corona de Miss Universe 2022. Y el día de hoy traemos otro invitado súper especial para mí y para todos ustedes que está aquí en mi corazón, que tengo mucho tiempo de estar conociéndolo y tratándolo acá por las redes y me fascina todo el contenido que este hombre realiza y sobre todo esos live tan polémicos que a veces, Dios mío, nos dejan moridos y estampillados. Bienvenido a nuestro canal, porque tuyo también es, mi querido David Jeremiah de Reinology Colombia. Miso Latino, qué rico volver a verte, qué rico compartir nuevamente este espacio contigo. Hace muchísimo rato no estaba yo aquí contigo, pero bueno, mira, el hijo pródigo volvió a casa. Gracias por esa invitación, qué rico estar acá para hablar de una de las cosas que más me gusta en esta vida y son las reinas de Miss Universo, los certámenes de belleza. Creo que los tres compartimos quizás esa pasión por los certámenes y también a John un saludo muy 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 especial hasta Puerto Rico. Puerto Rico, gracias, un placer también que nos haya tenido la oportunidad. Por eso le agradezco a Miso estos segmentos que, como siempre decimos, no solamente conocemos a las candidatas, sino que también conocemos a muchos misólogos y comentaristas que a lo mejor usted lo ha visto por algún lado o por otro, pero yo, mira, conozco a muchos que los he visto, claramente los he visto, pero no había podido compartir con ellos, así que encantado de conocerte a ti también en esta jornada. Así es, mi querido David, como hemos empezado con todos los que nos han acompañado en estos capítulos, queremos que nos cuente cómo iniciaste en los certámenes de belleza y descubriendo a estas hermosas mujeres. Wow, Miso, no te voy a decir el año porque me sacan la edad, y van a decir que no soy tan joven ya, pero empecé muy joven a los, ¿qué te digo yo? O sea, empecé a ver concursos de belleza, te digo yo, tendría que yo 8, 9 años por ahí, le pongo yo, recuerdo mi primer Miss Universo fue el de Denise Quiñones, fue mi primer Miss Universo, entonces ya eso fue hace bastante tiempo, la verdad, de hecho tengo un afecto muy especial por esa edición de Miss Universo porque la recuerdo como si fuese el día de ayer, fue mi primer concurso que vi de manera televisado. Y desde ahí no paré, creo que como que me capturó en ese momento y desde ahí dije, yo quiero hacer parte de este mundo desde lo que yo pueda aportar y fui creciendo y pues obviamente crecí en una familia donde también a mi mamá le gustaban los certámenes de belleza, a mi abuelita, entonces claro, estaba el concurso nacional de belleza aquí en Colombia, entonces nos reuníamos en noviembre a ver el certamen. Entonces sí fue algo como que fue creciendo y por allá en el año 2003, 2004, cuando yo tuve como el primer acceso a un computador, recuerdo por allá que había unos foros donde uno escribía, era como el Instagram de hoy en día, vamos a decirlo de alguna manera, el Instagram de hoy en día, y ahí se armaban unas peleas, unas cosas súper deliciosas, que yo creo que las personas que vivimos esa época de los foros no lo vamos a olvidar nunca. Hasta que ya llegó este auge de las redes sociales, Miso. Yo empecé en Facebook, empecé como muy amateur, como hablando desde mi cuenta personal. Entonces de pronto a la gente le gustaba lo que yo comentaba. Y me dijeron, bueno, ¿por qué no te abres una cuenta en Facebook o en Instagram? Y bueno, yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Y empecé a dar mis pinitos en Instagram y mira, pues yo creo que no es por echarme yo mismo las flores, pero creo que soy uno de los misólogos más referentes aquí en Colombia. Y creo que me, me,
me puedo sacar pecho de diciéndolo porque creo que han sido muchísimos años viviendo Miss Universo, que es mi concurso favorito. Yo lo amo profundamente. Creo que para mí no hay otro concurso, pues, digamos, después de Miss Universo no hay ningún otro. Obviamente me encanta el Miss Grand, el Miss Earth, el Miss Mundo, pero para mí Miss Universo es y siempre será Miss Universo. Así es, John, te cuento algo. Colombia, una vez yo escuché un comentario donde dice que en Colombia hay reinado hasta de la yuca. Entonces, aquí está David para decir, yo creo que es el país con más concursos de belleza en el mundo, ¿cierto, David? Yo creo que sí, Miso, yo creo que sí. Aquí en Colombia cada fiesta departamental tiene su reinado. Mira, tuve una amiga que fue al concurso nacional de belleza en Cartagena, que fue señorita Caquetá en el año 2011, cuando 2010, cuando ganó Daniela Álvarez, perdón, 2011, y mi amiga quedó en el top 10 y ella fue al reinado nacional del transporte, o sea, hay un reinado del transporte, imagínense usted, y hay reinado de la papa, de la yuca, y les estoy diciendo porque los hay, de la uchuva, del petróleo, del transporte, del arroz, de la caña, hay miles, aquí en Colombia hay muchísimos certámenes de belleza, ¿verdad? Hay muchísimos. Wow, yo no sabía ese dato. Aquí en Puerto Rico. Cada fruta, John, tiene en Colombia su certamen de belleza. Con eso te digo todo. Bueno, pero por eso son países que después dicen que si pesos de onda, sino que son países que tienen en su cultura arraigado, obviamente, lo que son las mises. Así que yo también comencé en el 2001, fue la reina que más me impactó. Wow. Porque yo tenía... Qué rico. Ahí todo, déjame decirte que todo el mundo se te sacó la edad. Ahí todo el mundo habló. Dicho, no, ya me la calcularon, estoy seguro. Todo el mundo se sacó la edad. Por si acaso, yo también comencé en el 2001. Okay. Bueno, ya habíamos hablado de eso, Miso. Yo tenía poca edad cuando ganó Dayanara, pero la recuerdo mucho por el auge que hubo en Puerto Rico, hubo muñecas de Dayanara. Ella hizo canciones, ella era famosa en Filipinas, ella fue una celebridad. Entonces, yo la recuerdo mucho, pero cuando gana Denise, es que yo tenía unos 13 o 14 años y ahí fue que hizo y empecé a amar a las mises. Y bueno, ya Zuleika tenía 18 años y esa sí que me la disfruté en grande y bueno, no he podido disfrutar más nada. Bueno, pero bueno, señores, entonces vamos a comenzar con el capítulo. Has disfrutado más que nosotros porque nosotros solamente hemos podido disfrutar 2014 con Paulina y un... Y de hecho hoy se están cumpliendo 7 años de Ariadna, hoy se están cumpliendo 7 años de la coronación accidentada de Ariadna, vamos a ponerlo en esos términos. Creo que es algo que aquí a los colombianos que estamos en el medio de los certámenes de belleza nos marcó y nos reseteó, como dicen Windows, un antes y un después. Mira, y hablando de coronación accidentada, vamos a ver, David, si logras accidentalmente coronar alguna de tu grupo en esta ocasión. Déjame decirte así que señores, está complicado porque ese grupo que me asignaste como que ajá. Vamos a comenzar con este grupo de candidatas el día de hoy, que es el capítulo número 8. Así es que, John, empieza tú. Pues le voy a presentar a nuestro invitado de lujo. A Haití, ella es Madeline Felisor, de 27 años, enfrentó una infancia problemática. Su madre falleció cuando ella tenía solo 5 años y tuvo que mudarse con su tía a Port-au-Prince, ya que su padre no estaba totalmente presente en su vida. Rápidamente perdió sus ilusiones infantiles, pero entendió la necesidad de aprovechar sus inconvenientes y transformarlos en una fuente de motivación para seguir adelante. Cuando era adolescente, se estableció en competencias regionales de atletismo y se convirtió en entrenadora de niños en edad escolar. Se centró en sus estudios académicos y se convirtió en una de las más brillantes de su clase. Enfrentó acoso y burlas debido a su gran estatura, que esto le pasa a muchas de las reinas, pero su padre, la empujó a inscribirse en la escuela de modelos, donde aprendió
a apreciar estos atributos físicos y se convirtió en modelo profesional. Actualmente estudia Derecho con el sueño de especializarse en los derechos de los niños, particularmente de huérfanos. Y tiene 27 añitos, que es una de las chicas que va con más edad. Que va con más edad, pero ojo, porque ella también estuvo compitiendo por la corona de Miss Mundo Haití en el año 2018. No ganó, pero siento que cuando una reina se enfrenta a varios certámenes adquiere experiencia. Yo siento que eso es como voy a compararlo como con un campeonato de tenis o de Fórmula 1, donde entre más experiencia tú adquieres en la carrera, pues obviamente mayor, vamos a decirlo, confianza y, vuelvo a repetir, experiencia adquieres en este medio. Madeleine, de hecho, nació el mismo día que yo, nació el 16 de octubre, ahí como dato. Es una mujer bastante interesante. No la veo como la más fuerte por el Caribe, yo tengo que ser completamente honesto, pero es una mujer que claramente tiene un perfil que quizás puede ajustarse un poco a lo que busca Miss Universo en términos de experiencia y quizás un poco de vivencial, voy a decirlo de esa manera, porque si yo lo comparo, Miso sabe que yo soy muy honesto, si yo voy a la parte física, pues obviamente no voy a decir que es la que más me descresta o la más despampanante, entonces busco un elemento que quizás me dé como algo para decir, sobre esto puede sobresalir, y seguramente Haití puede sobresalir, es más por la parte evidencial, por lo que ella ha vivido, que seguramente le podría dar un plus en Miss Universo. Mira, quería comentar algo sobre esta chica. No tenía el dato de que ella había participado en Miss Mundo Haití, y como ustedes saben, las reinas que han participado, han ido por la línea de Miss Mundo, les va bien en Miss Universo. Total. Vamos a ver cómo le va a esta chica, pero también creo que esta misma candidata representó a su país en Miss Supranational y logró labrar la banda de Supra Caribbean. Entonces, con esto podemos ver que la chica tiene cancha, tiene tabla, tiene experiencia en concursos internacionales y que le podría ir mucho mejor de lo que podemos estar pensando. Pero yo siento igual como que David, no sé, físicamente no me termina de atraer del todo. No sé si es que lo estoy viendo desde el punto de vista de la fotografía, que la veo demasiado photoshopeada y que todo lo que vemos en sus redes es como que no impacta del todo, pero yo creo que Haití le ha ido muy bien también en estos últimos años y de pronto la chica llegue lejos, ¿no? Pues no sé qué tan lejos pueda llegar, Miso, la verdad, yo soy honesto, yo soy un poquito estricto en el tema del abuso del Photoshop, porque me aísla mucho de la imagen de lo que puede realmente llegar a ser la reina, ¿cierto? Entonces yo prefiero una reina, claro, que también me, digamos que me venda versatilidad, ¿cierto? Y no que abusemos, digamos, del tema del Photoshop. Yo me di a la tarea de analizar algunas fotos que quizás no están tan cargadas de Photoshop, y la verdad, lo que me vende la imagen de la imagen oficial aquí en la página de Miss Universo, de lo otro que yo he visto, hay una gran diferencia, y allí es cuando hay que tener mucho cuidado precisamente en abusar, porque ¿qué sucede, Miso? Nos pasa, y no sé si de pronto a John también le pasa, que sucede mucho en Miss Universo. Uy, pero esta reina, ¿cuál es? Ay, no, esta es tal, pero esa no es la misma de la foto. Esa no es la misma. Sí. Sí, entonces como que uno se queda como que, bueno, entonces, claro, por eso te digo, la experiencia suma ir al Supra, suma aplicar un estatal de Miss Mundo, claramente, pero no digamos que yo siento que tiene que también haber una línea media entre la parte física y, obviamente, la preparación. Así mismo es. Eso que está diciendo también David pasa con las puertorriqueñas, que cuando nos muestran una cosa y cuando llegan a Miss Universo son otra totalmente diferente. No, mentira, solamente quería ver la cara de John, que quedó estupefacto ahí. Lo vas a ver. Si los rayos mataran en este momento, yo estuviera fulminado. No, pero solamente fue una broma. A mí me encantan las puertorriqueñas y siempre lo hacen muy bien. Vamos con la segunda candidata y ella es Laxmi Denefi. Ella es de Indonesia y tiene 26 años.
es la primera mujer balinesa en representar a Indonesia en Miss Universo. Se dedica a ayudar a las comunidades desfavorecidas de Indonesia con programas de alfabetización. Después de completar sus estudios de licenciatura de negocios de la moda en Italia, regresó a Bali durante la pandemia con el objetivo de ayudar a los niños a acceder a una educación de calidad y encontrar soluciones para acabar con la pobreza de aprendizaje. Enseñó inglés a niños en barrios pobres de Bali y está afiliada a la Bali Children Foundation, una organización sin fines de lucro que ayuda a miles de niños a terminar la escuela. Inició un club de lectura en vivo de Instagram para el Festival de Escritores y Lecturas de Ubud, para alentar a los jóvenes indonesios a leer. Actualmente está ejecutando su campaña Lakshmi for Literacy. John, tú eres bueno para esto. Y está escribiendo un libro para niños para destacar a Yakarta como una ciudad de literatura de la UNESCO. ¿Qué piensas, mi querido David, de Lakshmi? Bueno, voy acá con Indonesia. Realmente, desde que fue electa como Miss Universe Indonesia, yo le he seguido mucho la pista porque Indonesia ha estado muy cerca. Y digo cerca porque llevan año tras año clasificando. Y eso primero es un patrón importante en Miss Universo. Decir, bueno, llevo un año u otro y quizás puede ser. Miss Universo se convirtió en algo muy impredecible. Y más con el cambio de la nueva dueña, pues no sabemos exactamente a qué puede apuntar. A mí algo que me gusta mucho de ella, y es que está muy involucrada en temas de promoción de turismo, del tema involucrada con temas de la UNICEF. Entonces son cosas que realmente son relevantes y que le dan valor a su perfil. Otra cosa importante, Miso John, yo pienso que Indonesia ya es hora de que está muy cerca de tocar un top 5. Sí, ha quedado como a puertas de llegar a un top 5 en Miss Universo. Y yo digo algo, Indonesia es una de las organizaciones más sólidas de Asia si hablamos en términos de Miss Universo. Siempre la Miss Universo es invitada a la competencia nacional. Entonces son cosas que no se pueden descartar o digamos que no podemos omitir, porque eso también le da bastante peso. Invitar a una Miss Universo titular, a una reina internacional, a una competencia nacional, yo siempre lo digo, eso también es importante. Bien, si bien físicamente no es la más espectacular, sí me parece que su perfil y esos elementos que tiene, que ella ha buscado como promocionar el tema de Indonesia, el turismo, y ahora que la organización busca abrirse con una nueva era, pues ¿por qué no tener la posibilidad de una reina no sé si esté bien dicho, de balinesa, que quizás pueda abrir las puertas, ¿por qué no?, a un eventual sede Miss Universo en Indonesia, porque ya llevan muchos años, quizá invitando a la reina, pero ¿por qué no? O sea, ya estuvo el Miss Universo en Filipinas, estuvo el Miss Universo en Tailandia, y yo siento que Miss Universo también, esto es un negocio, y aquí también están abriendo mercado en Asia. Y si yo veo una chica que esté involucrada en ese tema del turismo y todo esto, pues podría ser un buen elemento y un buen perfil. Definitivamente. Vamos a ver qué pasa con Indonesia. Pero ahora te voy a dar otra asiática. Ella es Malasia. Ella es Kean Wei Yen, de 26 años. Se hace llamar Leslie. No sé por qué. Habla 5 idiomas. Incluidos inglés, mandarín y malayo. Ella sueña con convertirse en científica algún día y actualmente toma clases con médicos. Está trabajando en una campaña de bondad vendiendo bebidas de Starbucks para generar donaciones en diversas causas. Ella es una defensora de la salud mental, ya que ella misma sufrió ansiedad desde una edad temprana y también enfrentó ciberacoso luego de ganar Miss Universo Malasia en 2022. Ella cree que la salud mental es tan importante como la salud física y que tener una mente sana es clave para tener una vida saludable. Bueno, voy. Es de este grupo, creo que es la que yo podría resaltar de Asia. A mí Malasia me gusta muchísimo.
todo el perfil en conjunto. A mí realmente, de hecho, cuando di que me asignaste malas, yo dije, ¡epa! Una de las que a mí realmente como que me ha gustado desde el comienzo. Y yo digo una cosa, ella está muy involucrada en el tema de la salud mental y lo ha vivido y lo ha padecido, y esa va a ser una de las banderas de Miss Universo, estoy completamente seguro. Y eso es un plus, me parece muy, muy, muy importante destacar eso. Pero más allá de eso, si yo la miro, Miso, en la parte física, a mí es una mujer que me vende muchísimo. Me vende, me transmite, me parece que físicamente está muy bien. Y siento que de las malayas, esta ha sido una de las más fuertes en los últimos años, si no es la más fuerte. De hecho, me gusta mucho su perfil, digamos, toda esa parte como que está, con la que está involucrado en el tema del arte de reunir como donaciones, porque se nota que, uno nota cuando una reina realmente le gusta el tema, digamos, el tema social, que lo disfruta. Y estuve revisando, estuve chequeando un poco el tema del perfil y realmente se nota que le nace. Entonces, por ese lado me parece súper, súper interesante el perfil de Malasia y no descartarían, ¿por qué?, una eventual clasificación de Malasia. Mira, estoy viendo la foto y wow. O sea, no sé si la había detallado bien, pero es divina esta niña. Es bellísima. Tiene es bellísima. Un bello rostro. Total. Así es. Vamos con otra chica que tiene un rostro también espectacular bajo mi punto de vista. Y ella es Sara Mikulenková. Ella es de República Checa, tiene 20 años. Es una persona positiva, servicial y amable. En el 2021 aprobó el examen de maturita en la escuela pedagógica y ahora trabaja como maestra. También tiene un certificado cosmético, lo que la ha facultado para ayudar a otras mujeres a verse y sentirse lo mejor posible. Su sueño es algún día ser dueña de un salón, me imagino, de belleza. Le encanta esquiar, andar en bicicleta, tocar el piano y correr. Le encanta especialmente las actividades que le permiten pasar tiempo con la naturaleza. Un perfil como demasiado simple, ¿no? Realmente sí, es un perfil como muy normalito, pero sí, obviamente tiene un rostro muy lindo, Miso, pero yo realmente a las europeas siempre las veo llegando con rostros muy bonitos, pero se me quedan en la competencia, ahí quedan, ¿sí? Es como arrancas con mucha fuerza y de repente como que llegas a la competencia y como que te desinflas, ¿sí? Y eso sí pasa con las europeas, no estoy diciendo que pase con todas, pero sí con la gran mayoría se genera mucha expectativa en torno a sus fotos, por sus rostros, porque las europeas son mujeres muy hermosas, ya háblese de República Checa, de Bulgaria, de donde sea, las ucranianas son muy bellas, pero son mujeres que obviamente no digamos que no voy a comparar las latinas con las europeas porque es una chispa completamente distinta. Yo lo digo acá, que quizás he estado un poquito cerca del tema de María Fernanda y la directora de aquí en Colombia. También tiene la franquicia de Alemania, entonces ella envía a Alemania, envía a Colombia. Y si bien aquí, por ejemplo, para poner como el ejemplo de aterrizarlo, yo veo a Mafe y veo a la Miss Alemania, que no recuerdo el nombre de ella en este momento, obviamente son, digamos que son formas de ser, personalidades completamente distintas, pero creo que también va mucho como en la cultura, de pronto de que nosotros los latinos somos un poco más joviales que quizás los europeos. Yeah. Y por ese lado, digamos que siento que a las asiáticas, a las europeas, les falta, digamos, como esa chispa, como de conectar un poco. Por ejemplo, yo me voy a recordar a una europea que a mí me gusta mucho, que era, espérate, que se me fue el nombre, yo no, ucraniana, cuando participó Paulina Vega, ella de Ana Harkusha, que ella parecía, ella era una bomba, o sea, yo a ella no la ubicaba, y yo decía, esta le puede quitar la corona a Colombia en cualquier momentico, porque era una mujer con chispa, con carisma, picante, sí, que se notaba, ¿sí? Y mira hasta dónde llegó, que fue tercera en Miss Universo, ¿sí? Entonces eso también falta esa chispa, falta como esa conexión, que también es importante, ¿no? Y yo. Bueno, pues vamos a ver si esta candidata que viene por aquí, la candidata que viene ahora, tiene esa chispa que tú necesitas, porque ella es de España, Alicia Faubel, muy comentada en las redes sociales. Es una, tiene 26 años, importante. Es una firme defensora de la sensibilización sobre los trastornos alimentarios en España y en todo el mundo. Motivada por su propia experiencia con el trastorno alimentario, la, dis-
dismorfia corporal y el acoso escolar. Actualmente trabaja con diferentes organizaciones en España para elevar y amplificar las voces de mujeres que han sufrido diferentes tipos de trastornos alimentarios. Ella cree que la industria del cine, el mundo de la moda y los concursos de belleza deben ser plataformas para combatir estas crisis de salud, entre las niñas, las mujeres y todas las personas. Además, ha sido una apasionada del cine desde temprana edad. De hecho, fue elegida por un papel secundario en la película de Steven Seagal, General Commander. Ha vivido en Filipinas durante más de 3 años trabajando como modelo y actuando. Habla con fluidez inglés, español, valenciano y domina el tagalo. Actualmente está estudiando para convertirse en asistente de psicología con experiencia en trastornos alimentarios, por obviamente por su experiencia. Es un en un futuro próximo. Aspira a abrir su propia cadena de restaurantes suplementarios en España para promover, mejorar y normalizar hábitos alimenticios saludables. Bien firme con su causa, ¿no? Bien dirigida, podría decir. ¿Qué te parece? Mira, de las europeas, de verdad que a mí España sí me encanta. O sea, realmente no es como que hay redes sociales y redes sociales. No, realmente es una mujer que tiene contenido, tiene perfil, como lo acabo de leer, John. A mí me parece que España está muy bien este año, está bastante bien. Me gusta físicamente, es una mujer que se nota que se ha esforzado y que se le notaba en su competencia. Ya lo decía en algún momento en una entrevista, que ella tenía el anhelo de repetir la hazaña de Amparo Muñoz, ¿sí? Entonces es una mujer que quizás ya ha estado, ya digamos que tiene en su mente algo y seguramente lo quiere plasmar, obviamente buscando la corona de Miss Universo. Hay de pronto algunas cositas que no sé en la preparación cómo le estará yendo, no sé pues cómo habrá sido esa evolución, pero realmente a mí me gusta bastante. El hecho de que haya tenido, por ejemplo, un papel secundario, creo que tú lo dijiste, en una como en alguna película, sí. O sea, son cosas que son importantes. Una mujer que entonces le gusta estar en muchísimas cosas, le gusta de pronto el tema del espectáculo, también el tema de los reinados, y a mí eso me parece muy interesante. Es un perfil que también puede gustar. Para mí, de las europeas, ella también está ahí como entre las que más me gustan realmente. Además que tiene un rostro. No, imagínate. Me encanta. Y hablar tágalo, esa mujer se sienta con David que habla tágalo espectacular y tienen una conversación muy larga. Yo voy a investigar bastante sobre este idioma porque la verdad es que siempre lo he escuchado, pero nunca le he puesto atención de sentarme a averiguar qué es tágalo o cómo se escribe o cómo se lee, porque es que muchas reinas llegan a Miss Universo y nombran este idioma. Entonces no sé ni siquiera de dónde es. ¿Ustedes tienen alguna noción? El tágalo, si mal no estoy, es una derivación de una región de España, así como el catalán. Entonces, como el valenciano. Exactamente. Pero a mí okay, parece, listo. Pero a mí bueno, parece que España bueno, está muy bien, y pues ahí cuña. A mí me gusta mucho Italia, también de Europa. Italia me gusta y España también me gusta bastante. Como ya vive. Así es. Como ella vive en Filipinas, este idioma también lo hablan 23 millones de filipinos. Eso está ahí, estoy leyendo, sí, mira. Lo estoy buscando, esto es así, en vivo. Pero claro que sí. Claro que yes. Ok, pero sí. Nos vamos con la última candidata de esta ocasión, de este capítulo, y ella es Camila Sanabria, bomba para David. Ella es de Bolivia y tiene 28 años. Es una persona a la que le gusta llevar alegría al corazón de los demás, comprensiva y optimista. Le gusta ayudar a las personas no solo contribuyendo a sus necesidades, sino también compartiendo momentos especiales. Ha visitado hogares y ha ayudado a muchos niños y mujeres de su ciudad a aprender el valor de la vida, la salud, la familia y sobre todo el amor. Tiene un sobrino con autismo, por lo que decidió ayudar a los niños con esta condición. Las personas con ASD a menudo tienen problemas con la comunicación e interacción social y comportamientos o intereses restrictivos o repetitivos. Ella quiere ser parte del proceso de socialización de estos niños y su sobrino.
Esto puede ayudar a mejorar la participación en los entornos y mejorar su bienestar, felicidad y amistades. Ella cree que el mejor legado que las personas pueden dejar en este mundo es el que viene del corazón. Si pudiera generar un cambio en el mundo, sería menos violencia, menos sufrimiento y más amor. Que nadie venga a ti sin irse mejor y más feliz. Es un lema de María Teresa de Calcuta. ¿Sabes, David? Me recordó muchísimo al que dijo esta colombiana en la pregunta final de Miss Universo, que usó el cabello muy corto, la González, que ella dijo más o menos algo muy parecido a esto. Menos violencia, menos sufrimiento y más amor. A Laura González. Ella dijo algo, pero a nivel educativo, fue algo de la educación, más libros. Entonces, enseguida se me fue el flechazo hacia esa respuesta que me gustó muchísimo en su año. Y yo creo que la colombiana lo hizo perfecto porque ella obviamente tiene un poder de convencimiento. Pero estamos aquí con Camila Sanabria, que es, bueno, todo el mundo sabe lo que aconteció, pero por eso no le vamos a echar barro a la chica, vamos a ella y solamente a ella y no a lo que aconteció en Bolivia. ¿Qué piensas, David, de ella, de esta chica? Bueno, Miso, mira, yo voy a ser muy honesto, yo la verdad a María Camila no la tengo pues como la más, pues digamos, por parte de Sudamérica. Ella estuvo en el Miss Grand, de hecho ella estuvo en el Miss Grand, tuvo una participación casi que, vamos a decir, a ver, quiero utilizar un término que suene bien, modesta, vamos a decirlo, modesta. Entonces, no sé si en un Miss Grand, que quizás no hay, voy a decirlo, no hay quizás tanto nivel como en Miss Universo, quizás no se logró destacar, no sé qué tanto puede hacer en Miss Universo. Otra cosa, ella también es una reina de, pues, que a veces la veo con exceso de Photoshop, sí, con exceso de Photoshop en sus fotos, y vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que con lo que abrimos quizás digamos el ejercicio del día de hoy, y es que hay que ser muy aterrizados. No sé John qué opina, pero me parece que el tema del Photoshop puede ser un arma a favor, pero puede ser también un arma de doble filo. Y hoy por hoy, yo la verdad, hoy me dediqué a estudiar a Bolivia, porque a Bolivia realmente no la tengo muy presente. Y claro, cuando empecé a decir, pero es que esta no es la misma que yo estoy viendo en la foto oficial de Miss Universo. Entonces yo digo como que bueno, ahí me quedo como un poco. Yo la verdad siento que Bolivia, y eso que Bolivia invierte, tiene una corporación que es bastante reconocida, que es Promociones Gloria, pero ellos no han como que logrado dar como con la reina que es. Yo creo que desde Lenka, a mí una reina no me genera como, de Bolivia no me genera como esa recordación. Y mira que Lenka no clasificó, pero es una reina que se destacó de comienzo a fin, y yo creo que a cualquier persona que conozca a Miss Universo y le menciones a Lenka, te va a decir quién es Lenka. O sea, inmediatamente se te viene a la mente. Entonces, a veces no solamente es lograr una clasificación, sino lograr destacarse de muchísimas maneras en una competencia, llámese Miss Universo, llámese el concurso que sea. Y si realmente a mí María Camila Sanabria no me genera, ni siquiera, imagínate, yo la verdad, yo les voy a ser muy honesto el día de hoy, yo porque me puse a leer que ella estuvo en el Miss Grand, si no, yo literalmente como que, yo, espérate, ¿realmente estuvo en el Miss Grand? Entonces, no es hate, no es, es algo que digo desde el respeto. Hay que buscar el perfil, hay que encajar en Miss Universo y de esa manera lograr una buena representación. Así de sencillo. A mí me parece que sí, al igual que como mencionas, Bolivia ha venido intentándolo, pero sin entrar en controversia, pienso que la muchacha, la anterior reina, y esta más o menos están más o menos en el mismo nivel para mí a nivel de competencia internacional. Debo destacar también que lo que hablan del Photoshop, ella ni siquiera lo necesita. Creo que lo que le hace restar, obviamente, porque al verla entonces en persona pueden haber algún tipo de diferencia. Pero recuerdo que muchas de sus salidas en el Miss Grand, porque fue este año, ella se veía muy bien, ¿entiendes? Creo que le faltó show porque el Miss Grand es otra cosa. Total. Entonces, vamos a ver si ella puede darle en el Miss Universo. Creo que lo que hay que darle importancia a otras cosas que no son las fotos. Porque ella Total. Hay que cambiar el chip.
hay que cambiar eso. Es una chica bonita, realmente. Vamos a, entonces a la pasarela, vamos aquí, vamos allá, ¿no? Entonces creo que hay que reevaluar a qué nos dirigimos entonces. Pero, pues, creo que está en esas chicas que no veo clasificando yo tampoco por el momento. Ojo, el hecho de que uno no vea a una reina clasificando, yo quiero ser muy claro en eso, porque luego uno tiene el inbox o el DM lleno porque no clasificó a la reina. A ver, yo quiero ser claro en ese sentido. No se trata de que todas, o sea, todas son hermosas, todas son hermosas. Ir a Miss Universo es, eres la mejor que tu país vio, que tu organización vio, y vas a ir al concurso más importante del mundo. O sea, bella eres, pero es que destacarse entre 90 bellezones, o sea, eso ya es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Claro. Que yo inmediatamente vea aquí a 90 reinas espectaculares y que yo voltee a mirar, no sé, a una Puerto Rico, a una Venezuela, ¿sí me entiendes? O sea, hay realmente también, no solamente es, listo, yo soy bella, yo soy linda porque yo no digo que ninguna, lo que decía John, quizás hasta ni siquiera necesite el Photoshop, quizás hacia dónde está apuntando lo que ella quiere vender, ¿sí? Y no solamente aplica para Bolivia, aplica para muchas, solamente que esas son las 5 que me tocó a mí, pero aplica para muchas. ¿Hasta qué punto vendiendo o qué me estás marcando, en qué me estás marcando la diferencia para que yo me fije en ti de 90 mujeres espectaculares que tengo? Así de sencillo. Pero en tu caso no tienes que decidir de 90, te digo solamente 6 para que me escojas, y no una, puedes escoger 2. También está, ay, Dios mío, el comodín, okay, que tienes la opción también de rescatar una de las candidatas de los otros capítulos, que no sé si Miso tenga el detalle, pero hay otras candidatas también. Y claro, dándole importancia, si crees que de las 6 tuyas hay 2 candidatas que las ves en el top, pues adelante. Mira, voy a ser honesto, solamente yo de acá, de este top, esperen que es que yo lo tengo aquí anotado, de las que me tocó a mí, yo clasificaría a España, la clasificaría a España y clasificaría a Malasia. Esas, si tengo que elegir de mi grupo, yo clasificaría a esas 2. Pero puedes coger una. Listo, señor. No tienes que ser obligado, puedes escogerla. Sí, puedes escoger esas 2, pero tienes un comodín también. Tengo un comodín. ¿Te gustó okay, una más de las otras? Exacto. Eso era lo que le iba a decir, mi querido John. Tú sabes que existe el comodín dentro de la dinámica, que es, si no te gustan las 6 candidatas o solamente te gusta una, como tienes 2 cupos para entrar al top, puedes elegir esa que te gusta y la otra la puedes seleccionar de las que ya han sido eliminados por los misólogos anteriores o comentaristas anteriores. Y te las voy a nombrar, de pronto tendrás como comodín, porque no te sentí muy seguro en tu respuesta. Tampoco quiero que cambies el veredicto si no te sientes, si no, sientes igual, que ellas son. Que yo estoy aquí aterrizado a la realidad. Listo. Las que han sido eliminadas por los anteriores misólogos: Australia, Suiza, Argentina, Camerún, Kosovo, Noruega, Rusia, Gran Bretaña, Islandia, Kirguistán, Líbano, Islas Vírgenes, Eslovaquia, Canadá, Guinea Ecuatorial, Polonia, Paraguay, Nicaragua, Islas Caimán, China, Aruba, Angola, Bután, Grecia, Ghana, Jamaica, Turquía e India. La voy a rescatar de ahí. Y se van a acordar de... Listo, perfecto. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Tienes a una seleccionada de las 6 que te tocaron, que fue? España. Listo. España clasifica como una de las 6 seleccionadas y vas a utilizar el comodín para salvar a una candidata. ¿Cuál va a ser esa niña y por qué? Voy a rescatar Aruba. Qué caribeña tan espectacular. O sea, realmente me tiene matado. Y no sé por qué la eliminaron. De pronto la competencia ahí estuvo un poquito difícil. No sé realmente en ese capítulo cómo estuvo. Pero yo digo una cosa. El perfil de esa mujer a mí me vende. Me vende una reina que a mí me venda. Tiene ganado Reinology literalmente. Y cada cosa, yo realmente la he seguido muy, muy de cerca. Y yo digo, Aruba es una reina muy buena. Que puede clasificar. Y seguramente la puedo estar viendo un repetir Aruba que clasifique. ¿Sí? Me gusta su perfil.
me gusta físicamente, físicamente me vende aura de reina, y realmente por ese lado rescataría a Aruba. Bueno, como dato te voy a decir que las que clasificaron del grupo donde quedó eliminada Aruba fueron Italia y Brasil. Imagínate, Italia, una, mi europea favorita, mi europea favorita, ahí está, ¿sí? Y Brasil, bueno, yo con Brasil tengo ahí como una cosa ahí como de medio extraña, pero bueno, yo, bueno, qué chévere que pude rescatar a Aruba. Pues mira, sabes que Aruba era la que quería rescatar Oscar, lo había mencionado en nuestro anterior capítulo, que si no lo has ido a ver, vas allá al capítulo. Y pues mira, cada uno de ustedes ha ido, y yo no he dicho cuáles son mis favoritas, pero yo pensaba, ay Dios mío, República Dominicana, ay Dios mío, Aruba, y ustedes la han rescatado. Total, total, total. Entonces me quedo nada con Aruba y con España. Y bueno, si ya está. Perfecto, bien, señores. El día de hoy tuvimos aquí en nuestro capítulo número 8 a nuestro invitado ex estrella, David Jeremiah, de la página de Reinology Colombia. Ay, casi meto la pata. Reinology Colombia. Y yo los invito, señores, a que sigan esta página porque este señor monta tremendo contenido y me encanta porque es uno de los misólogos colombianos más exitosos. Siempre los invitan, lo invitan a los eventos de belleza más importantes de Colombia, y hace poquito estuvo en el Miss Universe Colombia cubriendo, haciendo la cobertura de este concurso, así es que deberían de seguirlo para estar bien informados. Y David, yo estuve hablando en el capítulo pasado, ahí yo metí la pata sobre una colombiana que yo vi en el casting de Miss Universe Colombia, y quiero que me des tu detalle de ella. No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo a quién va a representar, pero sí sé que está clasificada, es una morena que tiene la misma tipología de Sossi Vini Tunzi y llevó un vestido verde muy estampado, que yo quedé fascinado con esa mujer y quiero que me des detalles porque yo creo que tú estuviste en el evento, ¿no? Dina María Hurtado de Miss Universo Buenaventura, es ella. Okay. Cuña, obviamente también vamos a cubrir Miss Universo Colombia 2023, más o menos la final va a ser entre marzo y abril del siguiente año. Abril, sí, más o menos entre esos meses va a ser, efectivamente estuvimos haciendo cubrimiento del certamen. Y la María Hurtado es una mujer que ha despertado bastante interés por parte, digamos, de los fanáticos aquí, porque es un perfil absolutamente distinto a lo que venimos viendo de Valeria, de Laura y de María Fernanda. Entonces, claro, es una mujer que tiene, que su bandera es su voz. Es una mujer que, digamos, tiene como cierta contundencia, tiene un poder de convencimiento muy importante, Niso, que tú la escuchas hablar y tú le crees lo que te está diciendo, ¿sí? Y eso es importante, es muy buena oradora. Mide, le pongo yo 1.74 m, por ahí le pongo yo a Lina Hurtado, 74, es de Buenaventura, ella ya viene, digamos que yo el año pasado cuando fue Valeria Ayos, yo me senté a hablar con ella, nos tomamos un cafecito normalito y ella me dijo, yo me quiero presentar el siguiente año, estoy preparándome ya hace bastante tiempo para el concurso de misiones, es decir, que ella ya era algo que lo tenía acá y la preparación que ha tenido realmente es bastante buena. Bueno, mi querido, muchísimas gracias por ese detallazo de haberme como que dado más datos de esta chica, porque de verdad me vi todo el casting y me dejó impresionadísimo. A mí me encanta Camila Abella, pero esta niña, ojo, que tiene un perfil muy llamativo y puede estar robándose la corona de Miss Universe Colombia. Bueno, señores, este fue el capítulo. Camila Abella, Niso, antes de que te me vayas, Camila Abella, Dani Sierra, Lina Hurtado y... espérate, se me va una. Y Adriana Numa. Ojo con esas cuatro. Perfecto, la voy a tener presente. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo número 8 de La Batalla por la Universal. Hablan los misólogos y el día de hoy estuvo con nosotros David Jeremiah de la página Reinology Colombia, a quien los invito a que sigan para que estén informados de todo lo que acontece en este país y en el mundo de la belleza. Bueno, los dejo con ellos para que se despidan, con David y con John para que cierre el programa de hoy. Bueno, me despido yo primero, muchísimas gracias a Miso Latino, a John, qué rico compartir este espacio con ustedes, encantado John de conocerte, espero que podamos compartir otro espacio en esta virtualidad, a Miso Latino también, gracias de verdad, qué rico haber hablado con ustedes y de verdad que me siento muy feliz de que ya casi es Miss Universo. Sí.
Así mismo es, y gracias, Miso, por mira, ya aquí se está cuadrando una colaboración, y eso se da gracias precisamente al compañerismo y a estos likes que estamos haciendo, que estamos disfrutando en grande. Ya, como saben, pueden seguir a Miso, seguir a David en nuestras redes sociales, tanto aquí como en YouTube. Y pues ya en el próximo capítulo vamos ya acercándonos al final y a llenar ese top de los misólogos. Así es, un placer para nosotros haber compartido con ustedes y nos vemos en otra ocasión. Chao.